Estos tres enormes helicópteros interrumpieron la tranquilidad de los habitantes de varios puntos en Pérez Zeledón durante la mañana de este martes. Por medio de redes sociales, las personas mostraron su extrañeza y hasta la preocupación por ver estas aeronaves volar a baja altura. Varias personas captaron el vuelo en video y fotografías, donde se pudieron observar la majestuosidad de estos helicópteros que por su estructura y color se asocian con un equipo militar. SN Sur Noticias contactó al subdirector de Aviación Civil para consultarle acerca del paso de los helicópteros por esta zona y si estaban con los respectivos permisos. Bueno, este reporte que tenemos de la gente de San Isidro que observó unos helicópteros, efectivamente, la Dirección General de Aviación Civil conoce del tema. Son helicópteros que van de paso desde Panamá hasta Honduras y solicitaron un permiso a Costa Rica para sobrevuelo y también para abastecimiento de combustible en la zona de Liberia. O sea, son helicópteros del tipo Chinook y están autorizados y la Dirección General de Aviación Civil está conocida de estos sobrevuelos del país. Aparatos de este tipo estuvieron en el país en el mes de octubre anterior como parte de la ayuda panameña durante la tormenta tropical Nate.